afternoon, each and everyone. Buenas tardes a todos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si May Halokon, or Coach May, and I'm going to be your host for today. And today, it's very important day because I'm with the beautiful Binibinis of Munting Binibini Barcelona 2024. All right. Until now, I have goosebumps with this Munting Binibinis because you are all beautiful. Salud. You are all beautiful and you are blessed. And I know that you are all already relaxed of what happened. Yo sé que habéis descansado ya, habéis podido dormir mucho más, habéis podido jugar ahora, ¿sí? Sí, vale. Entonces ahora hacemos un mini interview o una charla con las Munting Binibini Barcelona 2024. Empezamos por ti, Paloma. Please say your name, your age, and of course, your place in Munting Binibini Barcelona. Hola. Hi. Hello. Hola, me llamo Paloma Rose Jane Taxiatabal. Soy la tercera en Munting Binibini Barcelona. Hello, my name is Daniela Mira Logroño Aparece. I'm 9 years old and I'm the first runner-up of Munting Binibini Barcelona 2024. Hi everyone, my name is Caitlin Maullón de la Peña. And I'm the fourth runner-up of Munting Binibini Barcelona 2024. Thank you. Yay, good job. Hi, my name is Eliza Sia Rafanan. I'm 7 years of age. I'm the second runner-up of Munting Binibini Barcelona 2024. Yay, good job. Hello, my name is Carolina Castillo Dovice. I'm 9 years old, and I'm the first Munting Binibini Barcelona 2024. Thank you. Olé, good job. Okay, so I have already my mic. You have that mic for everyone. So I will start the question with you, Keiki, since you're the fourth runner. Empiezo la pregunta por ti, pero lo que acabo de decir. Oye, es mini charla, ¿vale? Tenemos que disfrutar la charla. ¿Puedes pasar el micrófono para Caitlin? Caitlin, ¿qué tal la experiencia de en Munting Binibini Barcelona 2024? Bien, he conocido a más amigas, he tenido más amigas y me he divertido mucho. Muy bien, muy bien. Good job. How about you? ¿Qué tal la experiencia? Súper, súper bien, me lo he pasado muy bien y me ha gustado la experiencia porque hemos estado bailando, cantando y muchas experiencias y muchas actividades. Muy bien. ¿Y how about you, Carolina? This time I'll ask everyone. Voy a preguntar todas vosotras, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia? Hola a todos. Primero que nada, me gustaría dar las gracias a todos ustedes y por apoyarme y estoy muy feliz por haber ganado. Olé. Y la experiencia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y de lo que habéis hecho, ¿cuál es tu favorita? ¿De qué parte? Mi favorita es cuando estábamos cantando Brave. Olé. También la de Question and Answer. Wow, good job. Y Ball Gown. Ball Gown, muy bien. How about you, Daniela? How's the experience? ¿Qué tal la experiencia del Munting Binibini? Good. ¿Te ha pasado bien? Yes. Sí. Which one is your favorite part? ¿Cuál es tu favorita? The production. Wow. Yeah, you're all good. Muy bien, habéis bailado súper bien en la primera parte, ¿sí? The production and the eco costume. Eco costume.
Very good. How about you, Paloma? ¿Qué tal la experiencia? Muy, muy bien. Muy bien. ¿Has tenido un montón de amigas? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uy, diez! Paloma, ganaste ese Paloma. Very good. Including her. Ten amigas. Muy bien. Es la mejor porque no solamente vais, ano, parang nag-hindi lang kayo nag-compete with each other, nanalo rin kayo ng friends. ¿Sí? Habéis ganado un montón de amigas, ¿verdad? Sí. Y también la experiencia. Sois todas las ganadoras, ¿vale? Seguimos. Después, elijo a ti. Después del concurso, ¿qué hiciste primero? ¿Ano yung ginawa mo after the contest? Kumain, or natulog, o has hablado con amigos, con la familia. Primero, hemos llegado en casa, y después la Silvia me ha llamado, así que le había dicho, Silvia, ¿qué has hecho después de esto? Ella había dicho, está bien, pero llora un poco, así que intentaba jugar con ella, pero muy después bien. Teníamos que hablar y después hemos dormido. Muy bien. Silvia es tu co-candidate, ¿verdad? La Silvia Lore, ¿sí? Sí. Muy bien. Perfecto. How about you, Carolina? What did you do after the contest? ¿Qué hiciste después? ¿Comiste, dormiste o jugando con amigos? Primero, he llamado a mis ¿familia? No, a mi, como la Chelsea. Ah, muy bien. Y la Daniela. Sí. Hemos hablado un poco del Munting Bini Bini. Habéis hecho mini maritas, ¿sí? Sí. Sí. Y también después colgaron, después estábamos hablando con mi familia. Vale. Y después nos fuimos a dormir. ¿Y están súper contentos tus familia? Sí. ¿Han venido todo? Casi, ¿no? Sí. Porque lo que estaban gritando al frente son tus familias, ¿verdad? Sí, muy bien. Eliza, sweetheart, after the contest, what did you do? ¿Qué has hecho después? He ido a mi casa con autobús en Beyoncé. El autobús, sí, vale, va. Y cuando estaba en mi casa, he ido un poco a descansar y después ya me he ido a dormir. A dormir. ¿Estabas súper cansada? Sí. Sí, porque hacía calor, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero para mí hace frío. Uy, 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 uy. Okay, Caitlin, I'm going to change the question, naman. I know that you had a great time. Estabas súper feliz por la experiencia, ¿verdad? Sí. Y esta vez, ¿ano yung mami mismo? ¿Cuál vas a extrañar más? What do you miss most? For example, your friends or yung mga foods together with friends. O, ¿cuál lo que vas a extrañar más? ¿Cuál? ¿Amistades o tiempo con tu co-bini-bini? Tiempo con todo Munting Bini Bini Barcelona. ¿Sí? Porque habéis tenido un montón de tiempo jugando y charlando, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta? Sí, muy mucho. Bien, muy bien. Ok, seguimos. Vamos por Paloma otra vez. Vale, pasamos el micro. Allá, malayo na. Ok. Paloma, ¿qué? ¿Cuál es el color de tu vestido? ¿El de Volga? Sí. ¿Cuál es? Which one is the color of your dress? Pink. Pink. And you won the best ball gown, yeah? Yes. Oh, I can still remember that. That's your favorite color? Yes. Yes, very good. Which is the hardest part for you? The question and answer or pasarela? Pasarela. That's the hardest for you. But which is your favorite? The sportswear? Yes. Yes? What was your sports? Taekwondo. So you've been doing Taekwondo for how many years? ¿Cuántos años ya llevas con Taekwondo? ¿Cinco, cuatro? Cinco. ¡Cinco años! Very good. Muy bien, thank you.
Para ti, Daniela, ¿cuál es más difícil? Elige, chicas. Binibinis, elige. ¿Difícil o fácil? O mejor, las dos. ¿Vale? ¿Cuál es más difícil parte del concurso y cuál es lo que más fácil para vosotras? El más difícil era, creo que question and answer. Question and answer. ¿Has tenido un montón de nervios? Un poquito. Sí, pero has respondido bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que respondiste bien. Y después, ¿cuál es más fácil para ti? Muy fácil. Muy fácil, creo que el production. Production, muy bien. Y te has divertido mucho, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, Carolina, which is more, is harder for you? ¿Cuál es más difícil y fácil en el concurso? El difícil es el eco porque detrás tenía una capa y sí, a veces lo pisaba. Sí. 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 Y el más fácil es el question and answer y el sportswear. La verdad, has respondido muy bien. ¿Cómo se dice? Did you study before? ¿Has estudiado antes? ¿O has hecho unos research antes del concurso? Sí. Ah, muy bien. Good job. Very good. That's why you're the winner. Congratulations. Thank you. Eliza, ¿qué parte es más difícil o muy difícil y muy fácil para ti? El más difícil para mí era el question and answer. Y el más fácil era el sportswear. El sportswear. ¿Cuál era tu sport? Era tenis. Tenis. ¿Y en vida real estás jugando a tenis? No, pero un día voy a jugar a tenis un día. Pero un día puedes jugar, claro. Sí, con mis amigas. Muy bien, porque eres muy joven aún y puedes jugar lo que quieras. Muy bien. How about you, Caitlin? Which is for you is the hardest part and which is the easier part? La más difícil es mantener la sonrisa porque me dolía. ¿Cuál? La cara, ¿no? La careta, ¿sí? No me acuerdo. Your cheeks. Sí, a ver, sí. Intentamos sonreír todas. Lo de dentro. Eso. I agree with you. Y después lo que más. Y lo más fácil. Question and answer. Wow, very good. So, susunod yung iba, hindi na magko-question and answer. Yung iba, meron na. Alright, let's go to the next. Ito, medyo mahirap. Oh, sige, let's. Which part of the contest that you will never forget? ¿De qué parte del concurso que no vais a olvidar? Por ejemplo, yo lo que no voy a olvidar en el concurso es toda la parte, sobre todo cuando habéis cantado el Brave, ¿sí? Y además el Volga. Soy súper guapa en esa parte. ¿Cuál lo que no vas a olvidar? Which one you will never forget? Which part? The sports? The pasarela? The sport. The sports? And which part as well? Your friends? The friends. The friends as well? And how do you say it? The La Cuacha. La Cuacha es ir en mucho sitio. ¿También? Sí. Sí, muy bien. Thank you, Paloma. How about you, Daniela? ¿Cuál, qué parte o cuál lo que no vas a olvidar? I will never forget when I gain more friends. Very good. And I will never forget maybe the echo costume. Really? Yeah. You love that? Yeah. Is it hard to put on the costume? A little, muy bien. And which place that you've been that you will never forget, which is your favorite place that you've been? Habéis estado en muchos sitios, ¿verdad? Yes. ¿Cuál de... Uy, wag na. Baka magtampo yung mga hindi napuntahan. Anyways, ¿cuál de ellos yung favorite spot, no? Aquí. Aquí, oy! Palama ka naman natin. ¿Cómo se llama? Spring Streets. Yay! Malakwakan naman, malakwakan. Pwede na maging model ng Spring Streets. Alright, Carolina. Which is your, ¿qué parte del concurso o lo que sea, lo que no vas a olvidar?
Los organizadores de Munting Bini Bini y las candidates. Las candidates también, ¿sí? Has tenido un montón de tiempo para estar con ellas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿De qué parte del concurso lo que no vas a olvidar? El Spring and Treats y acuarela. Acuarela, sí, es verdad. Aunque hace calor, pero acuarela está tan bonita. Y la experiencia también, ¿verdad? Ok, Liza, which part? ¿Cuál lo que nunca olvidarás? Amistades, mamis, comida, experiencia, ¿cuál? La experiencia y mis amigas. Mis amigas, muy bien. ¿Con quién estás siempre? ¿Con todas? ¿O sí. hay alguien particular? ¿Con todas? Con todas, sí. Muy bien, very good. How about you, Caitlin? Has estado con ellas mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien particular que ha estado mucho más tiempo? ¿O siempre con igual? Con todas. Con todas, very good. Ok, speaking of todas, por ejemplo, Caitlin, how do you describe each contestant? Por ejemplo, cuando veo a Paloma, pienso por chiquitita, guapísima, algo así. You can describe each contestant. Pero buenas no más, malas no. Ok, let's go. La Paloma es muy linda. Me gusta jugar con ella. Muy bien. Y la Daniela es mi mejor amiga. Ah. Es muy guapa. La Carolina también es mi mejor amiga. Me encanta jugar con ella. También es muy guapa. Wait, ¿qué juego estáis jugando entonces? ¿Qué juego? Marita. Marita's game. O en el móvil. A veces. Oh, sí. ¿Cómo se llama? En videollamada. Ah, vale. ¿Con Eliza? Y la Eliza también es muy bonita y es muy amable. También me gusta jugar con ella. Muy bien. Very good. How about you, Eliza? How can you describe your co-candidates? La Paloma, ella es muy amable conmigo y ella siempre me dice cosas bonitas. Oye. Y la Daniela, a veces jugamos todas juntas con los candidates, como siempre. Y Carolina, me gusta su corona y ella es muy amable, igual que Paloma. Y la Caitlin, ella es muy guapa y siempre jugamos con ella. Muy bien. Very good. Thank you, Eliza. How about you, Carolina? La Paloma es muy mona, es muy amable conmigo y siempre jugamos. Vale. Y la Daniela, siempre bailamos las dos juntas y es muy bonita y es muy amable. Muy bien. La Eliza es muy linda y es muy mona y jugamos siempre. Uh-huh. Y la Caitlin siempre jugamos en videollamada. Hola. Y es muy bonita y es muy amable conmigo. Olé, muy bien. Thank you so much, Carolina. How about you, Daniela? La Paloma es muy guapa, muy cute. Sí, estoy de acuerdo. Eres super cute. Aparte de Volgón, ganaste también de Photogenic, ¿verdad? Sí, muy bien. Y también me gusta su cara porque tiene beauty también. Olé. Como todas. Sí, estoy de acuerdo. La Carolina es amable, juega conmigo, baila conmigo y siempre. Y siempre, algunas veces estamos juntas, algunas veces. Muy bien. ¿Eliza? La Eliza es muy guapa, amable y también canta bien. Sí. Best in talent, ¿correcto? Sí. Muy bien. La Caitlin es amable y siempre jugamos en el cole. Muy bien. Ah, ¿sois colegas en el cole? Sí. Muy bien. Última.
Let's see kung may masasabi si Paloma. Paloma, what can you say? You can tell it in English or Spanish. Daniela, how can you describe Daniela? Daniela hace muy amable y muy guapa. Muy bien. Carolina? Carolina me encanta los ojos. Oh. Y su makeup. Sí, su makeup también, mira. ¿Y la Eliza? Eliza es muy amable y amiga. Muy bien. Y por la última, Caitlin. Caitlin, siempre hemos jugado bien. Muy bien. Good job, Paloma. Good job. Okay. So, tengo dos más preguntas, ¿vale? ¿A quién vais a dedicar vuestra corona? ¿Vale? Por ejemplo, a los padres, hermanos, amigos, o ¿a quién? Por ejemplo, tú, Paloma, ¿quién vas a dedicar tu corona? Mi madre. Mi madre, gracias. ¿About you, Daniela? Mi familia. Mi familia. Vale, ¿siguiente? A toda mi familia. Muy bien. ¿Eliza? Toda mi familia. Muy bien. Copy paste nala. Ok. También toda mi familia. Very good. Ok. Next to the last. Dalawa pa pala. Tus mensajes para tus padres y también amigos, lo que ha apoyado a vosotras para este concurso de Munting Bini Bini Barcelona 2024. ¿Cuál es tu mensaje? Gracias o cual lo que sea. Do you want to say thank you to your family, friends, and the one? Gracias a mis padres por criarme y gracias a mis amigos por apoyarme y nada más. Muy bien. Akala ko iyak na naman eh. Eliza, what can you say about your parents? Mi madre le digo gracias por apuntarme aquí en Munting Mini Bini. Muy bien. Porque me ha gustado mucho. Sí. Y mis amigas, que eran mis amigas. Muy bien. Good job. How about you, Carolina? What's your message to your family, supporters, and of course, your friends that help you to win this Munting Bini Bini? ¿Qué puedes, qué vas a decir? Unos mensajes para tu familia. Hola a todos. Primero que nada, me gustaría dar las gracias a todos ustedes que me apoyaron y a los organizadores de Munting Bini Bini. Gracias por este evento. Muy bien. Thank you, then. Thank you. Muy bien, gracias. How about you, Sitar? What's your message to your family, parents, and friends who supported you? Thank you for all the support of my family, and thank you for coming to see me. And for my friends, thank you for also supporting me. Vale. And for being my friend. Very good. Good job. Tu mensaje, your message to your parents? Or finish na? Finish na, tasa, hindi pa. What's your message? Thank you? Thank you. Me. Philippines. It's okay. Thank you sa parents. ¿Quién más? Y familia. Mi familia. Muy bien. Okay, so we're almost finished. Inantok na yung iba. Kasi hapon, siesta time. So last, we know, ya sabemos que uno de los parte del ser binibini es cuidar el nature or environment. ¿Sí? Entonces, what's your last word? ¿Cuál es tu mensaje para cuidar nuestra naturaleza? Okay. What's your message para to save the planet? Mensaje. I'll start with you, Caitlin. Okay. Mensajes para los amigos o alguien para salvar la naturaleza. Por ejemplo, I would like to say to the people to please avoid throwing
throwing garbage or do recycling and to make the world a better place. ¿Vale? Sí. ¿Cuál es tu mensaje para cuidar la naturaleza? Reciclar, no contaminar el aire, no tirar los cigarrillos al suelo, que muy veo bien. Muchos cigarrillos al suelo y basura. Very good. Y no malgastar comida. Muy bien. Ni agua. Perfecto. Good job, Anatel. Good job. Congratulations again, Caitlin. How about you? Eliza, tu mensaje para salvar la naturaleza. Solo hago una palabra que os digo que nunca tenéis que tirar basuras en el planeta porque solo tenemos un mundo. Muy bien, un fuerte aplauso. Yeah, very good, Eliza. How about you, Carolina? Me gustaría decir a todo el mundo que no tiren plástico ni vidrio ni cartón porque eso contamina mucho. Y también mis amigas que también son ganadoras, ¿sí? que lo hicieron igual de bien allí. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Good job, Carolina. Daniela. I would like to say to help the nature because some people throw their trash on the ground. Correct. And who clean has to clean it and help and that's it. Okay, perfect. Let's save the planet by cleaning and helping the environment. Good. Paloma, ¿qué podemos hacer? Salvar el mundo y salvar el planeta. No se puede tirar el suelo, hay que tirar la basura en los colores. Muy bien. Good job. Mira, Paloma, ¿te acuerdas cuando te pregunté? Has dicho, I don't know, but now you know. Very good. Okay, Munting Binibini, congratulations to each and everyone. You are all winners. You are all beautiful. And I know that this is not just your job, because your task is to help the planet to be a better world by throwing the garbage to each colores, ¿sabes? Cada colores tiene su colores, vidrio y tal. Y además, I hope that you will cherish this memory, that you will cherish this experience that you can use in the future. Thank you so much, ladies and gentlemen. And let's see each other on Munting Binibini Barcelona 2025. Wave, everyone. Bye.